Este sábado 16 de julio se dará inicio a las actividades astronómicas del taller científico cultural Celebrito, el cual se dará inicio a las 18 hasta las 20 horas con las charlas educativas de conjunciones planetarias y el uso del GPS. A contar de las 12 horas de la noche se dará inicio a los talleres y observación de práctica al telescopio. Los objetivos de este taller son capacitar en astrofotografía, que es una mezcla entre fotografía y astronomía, que consiste en la captación fotográfica de las imágenes de los cuerpos celestes. El empleo de la fotografía en la astronomía supone una serie de ventajas respecto a la observación directa, por cuanto que la emulsión fotográfica expuesta por un tiempo suficientemente largo viene impresionada también de radiaciones visibles de intensidad demasiado débil para poder ser percibida por el ojo humano, incluso con la ayuda de potentes telescopios. Además de la correcta utilización del GPS o sistema de posicionamiento global, que es un sofisticado sistema de orientación y navegación cuyo funcionamiento está basado en la recepción y procesamiento de las informaciones emitidas por una constelación de 24 satélites, conocida como Navistar, orbitando entre diferentes alturas a unos 20.000 kilómetros por encima de la superficie terrestre. Para poder participar de este taller, los alumnos pueden llevar telescopios, binoculares o cámaras digitales o convencionales. La actividad de medianoche será una observación en la estación espacial en su recorrido frente a la Luna, si es que las condiciones climáticas lo permiten. Cabe señalar que esta actividad se realiza en el taller Cerebrito, que se encuentra ubicado en Barranco Amarillo, al lado de la caleta de pescadores.